Bienvenidos amigos de Iberoamérica, soy Gato Barberi y este es un nuevo programa del Mundial de Motocross por FuelUniverse.tv. Algunas semanas atrás teníamos esta acción en Letonia, donde en MXGP no nos dejaban respirar. Jeffrey Herlings iba a cometer un error en la manga final, entregándole la victoria general por un punto a Tim Geiser, y Jorge Prado volvía a la victoria en la última manga. Herlings, por supuesto, prometía seguir batallando al estar 43 puntos atrás en la MX2. También todos trataban de detener a Maxime Renault, pero no podían lograrlo, ya que el francés conseguía su primera doble victoria en su carrera deportiva, 50 puntos perfectos, y golpeaba la botella de champán para seguir avanzando y escaparse 34 puntos en el campeonato. Aquí estamos con nuestra compañera Lisa Leyland y llegamos después de este descanso a Turquía. Estamos en el Afyon Motorsport Center, este hermoso lugar que queda a 100 kilómetros al este de la capital turca, Ankara. Y por supuesto, con esta espectacular pista vamos a tener una batalla increíble en esta octava fecha que comienza. Y por supuesto, el análisis de lo que puede pasar en MXGP con este señor Tim Geiser, el campeón del mundo y el puntero del campeonato, que tiene 13 unidades de ventaja sobre Romain Febre, y luego ahí vienen pegados Prado, también Tony Cairoli y un poco más atrás Jeffrey Herlings, después de la lesión de su homóplato, que ha vuelto a tope como lo vimos. Maxime Renault, mientras tanto, lidera el campeonato por 34 puntos sobre Mattia Guadagnini. También está ahí muy cerca Thiago Gerz, a 2 puntos atrás. Y también el español Rubén Fernández, que no quiere desconectarse de esa potencial lucha por la corona mundial de la categoría más pequeña. De esta manera, recorriendo este trazado, les presentamos este nuevo Gran Premio de Turquía. Y como siempre, vamos a conocer la pista, esta vez en manos del subcampeón del mundo de MXGP, Jeremy Seaver. Dos veces subcampeón, temporadas 2019 y 2020. Así, a bordo de esta IZF 450. Ya coloca, calza, engrana la segunda velocidad, la segunda marcha, para empezar a mostrarnos este hermoso trazado. Fíjense con este curvón súper amplio en un piso duro, lo que permite muchas líneas. En este caso dobló bien por adentro Seaver. Así lo vivimos arriba de su moto. Les recordamos que estamos en contacto a través de las redes sociales. Nos pueden seguir en Twitter, @gatomotos,
y en Instagram, arroba Gato Barberí, donde todos los días compartimos esta mágica pasión por el motociclismo y puntualmente por esta especialidad, por el motocross. Así que nos pueden mandar sus saludos, sus comentarios, sus críticas para seguir en contacto en toda Iberoamérica. Así transita estas canaletas, estos huellones, estas roderas de piso duro Jeremy Seaver, en una pista que tiene estos sectores con bordes donde se puede cambiar la línea, pero también tiene sectores muy rápidos de cuarta y quinta velocidad. Así que vamos a tener muy buenas batallas. Le vamos a dedicar este programa a los amigos de Uruguay, a muchísimos fanáticos y por supuesto gente con mucha historia dentro de las dos ruedas. Un abrazo a Roberto Díaz, también a nuestro querido Lorel Lazard, a Pedro Fernández, fanático del motocross, que está en la ciudad de Minas, al dacariano Álvaro Coppola, a nuestro amigo y fanático Marcelo Olmos, también a otro piloto más que completo que ha dado Uruguay como Mauricio Anselmi, a Marcelo Brioso, un gran mecánico profesional en todos los aspectos y atendiendo a los mejores pilotos uruguayos, también a Andrés Rodríguez, con quien compartíamos el desafío Mendoza, a nuestro colega y amigo Santiago Kreboiser, de Pasión por el MX, y también a Martín Figueroa, que nos sigue cada temporada del MXGP. Por supuesto, como no olvidarnos del Chumbo Guerra, una de las instituciones de este deporte. Después de estos saludos, así completamos lo que fue la vuelta y ahora nos vamos a conocer a una marca icónica desde adentro. Estamos hablando de FMF, la fábrica de escapes completos, con silenciadores, con mufflers, como ustedes los denominan en su país de origen. Esta empresa increíble, fundada en el año 1973 por Don Elmer, como tantas empresas estadounidenses, nació en un garage y hoy, con casi 50 años, es una verdadera potencia. ¿Qué significa FMF? En inglés es Flying Machine Factory y en español es fábrica de máquinas voladoras. Y exactamente, sus sistemas de escapes hacen que literalmente estas espectaculares motos vuelen, como por ejemplo el equipo oficial Husqvarna, que tiene en este caso a Mira Jasikonis, antes los veíamos a Beaton, también la revelación de esta temporada, Rubén Fernández utiliza FMF, alguna de las chicas del campeonato del mundo de motocross y también del europeo, un desarrollo increíble en estos últimos años, que ya están muy cerquita de cumplir los 50 años en el mercado. Aquí tenemos a una de las chicas del mundial que también confía en los productos de FMF y a la hora de competir, ustedes saben, es muy importante tener cada detalle y el mejor equipamiento. Así vivíamos parte de las emociones que ha generado FMF con sus pilotos, en este caso con Kai DeWolf, que conseguía este hot shot y además su primera victoria en manga mundialista. También Jet Beaton, su compañero de equipo, Rubén Fernández, que necesita esa potencia extra, más allá de su agresividad natural. Decíamos esa potencia extra porque tiene un cuerpo muy grande para la MX2, sin embargo, equipado con FMF lo compensa. Y así vemos este resumen de emotivas imágenes durante esta temporada, como la pasada de Rubén Fernández sobre Mathis Boeschrem, recuerdan, ganándole el segundo puesto allá muy poco de final del Gran Premio de Inglaterra, segunda fecha de este campeonato. Siempre es interesante conocer un poco más del desarrollo. Hemos visto muchos aspectos técnicos en los diferentes programas, anteriormente también la parte de seguridad con los cascos, y bueno, en este caso el desarrollo de esta marca FMF apostando al 100% en el campeonato del mundo de motocross. Ahora nos vamos a la apertura oficial de este Gran Premio de Turquía. Esta carrera que en 2018 y 2019 ya se realizó en esta
pista de Afion Motorsport Center. Ahí todas las autoridades locales, también de la organización de Infront y de la FIM, recibiendo a los pilotos, a los protagonistas y todo el público, esperando también los globos aerostáticos, un vehículo, entre comillas, tradicional en Turquía. Nosotros ya nos preparamos para la primera manga, la primera batería, el primer hit, la primera carrera, como ustedes lo quieran denominar en su país de origen. Así mueve los brazos Tom Viale, el campeón del mundo, para entrar al partidor. La concentración, cae la barandilla metálica y ya tenemos acción. A buscar tracción, fíjense cómo pasa el peso hacia atrás. Tom Viale, así lo vivimos con Jago Gertz por el externo. Fíjense, se van acomodando, ahí lo tenemos a Hofer, ahora liderando, seguido de Tom Vial. Y ahí le pone ese block pass. En este caso era Hofer contra Beaton. La pista dura, como decíamos, sale mejor traccionado Beaton. Buena guerra ahí, buena batalla. Es Guadagnini ahora contra el australiano. Andrea Guadagnini, que está segundo en el campeonato del mundo. Y fíjense, aquí están peleando por la primera posición. Hofer, que se defiende de su compañero de equipo Tom Vial. Vial, que elige en la S transitarla por afuera, aunque salió muy bien armado, salta más bajo y ahora le queda la cuerda para quedarse con la primera posición. Se viene de atrás Guadagnini, también Maxime Renaud, el puntero de campeonato, peleando con el español Rubén Fernández. Atención España, porque Rubén, ya lo conocemos, no se entrega y ahí defendiéndose con ese block pass, aunque Maxime Renaud le logró cambiar bien la línea y ahora lo pasa al puntero de campeonato. Vamos a ver si le puede seguir el ritmo mientras tanto. Ahora ataca Kay de Wolf a Fernández. Ahí está el piloto Husqvarna, que casi se engancha en el aire. Ustedes fíjense, se cruzaron la línea y deben haber escuchado el ruido de los tacos ahí rozar contra algún plástico, pero gracias a Dios no pasó nada. Este es el momento ahora donde lo atacan a Hofer. Fíjense en este curvón, Beaton por el interno, dejando absolutamente todo para tratar de ir hacia adelante. Maxime Renaud, que ahí batalla con Tom Vial, perdón, con René Hofer. Máquina 711, se nos confundían los números. Y este es Matías Guadagnini. Este es Vial, que ahora está puntero. Guadagnini está en la segunda colocación. Beaton, después de tanta batalla, va a quedar tercero. Cae la bandera cuadros. Gana el francés, seguido de su compañero de equipo. Tercero Beaton, cuarto Renaud, quinto Hofer. Y atención España, sexto Rubén Fernández, después de una lucha importantísima. Mientras tanto, ahora ya se viene la segunda manga que seguimos viviendo aquí en FuelUniverse.tv. Recuerden que pueden apoyar a los chicos del MX Day. Cae al partidor nuevamente a soltar el embrague, a soltar el clutch y a buscar tracción. Observen la técnica, cómo pasa todo el peso hacia atrás Vial para buscar tracción. Ahí lo teníamos a Ben Stan también, Langhelm Feder y Gifting, las dos gas gas. Y así lo veíamos arriba de la moto de Adamo. Algunos en una rueda, en caballito, en wheeling, para pasar la línea de sentencia. Y es Maxime Renaud el que tiene la punta. Segundo lo tenemos a Piton, tercero al ganador de la primera manga Vial, luego Guadagnini, el resto de los pilotos. Cuando aquí tenemos un block pass, ¿quién se va al piso? La máquina número 94 de Facchetti, el italiano, que se levanta y cuidado, se lo llevan puesto. Lamentablemente le pegan en la rueda delantera, gracias a Dios no hubo mayores problemas. Mientras tanto, ahí Vial cambiaba la línea para atacar a Beaton. Este es Kay de Wolf, que viene volando de costado, aunque pierde el control en esa huella y se sale del circuito. Fíjense, saltó al plano, gracias a Dios no cayó sobre el cartel de publicidad, pero se despistó literalmente. Me hace acordar a Romain Febre una fecha atrás. Esta es la batalla entre Jago Gertz y Rubén Fernández. Así lo vivimos arriba de la Yamaha del piloto belga. Le cortó la línea a Rubén Fernández y se defiende palmo a palmo. Lo vuelve a atacar Jago Gertz y saca la mano porque otra vez le cortó la línea. Aunque es una regla no escrita, manda el que va adelante. Vamos a ver cómo se define esta batalla. Aquí lo tenemos a Tom Vial, que empieza a recuperar su ritmo.
cuando ahí se equivoca el francés tratando de atacar a Maxime Renault, se cayó en la canaleta. Decimos que las roderas, las canaletas, estas huellas son claves. Y ahí Beaton tirando con Guadagnini, aunque Vial va a mantener la segunda colocación. Ahí lo tenemos a Maxime Renault, que busca nuevos 25 puntos y los consigue en esta segunda manga. Segundo Vial, tercero Beaton. Se saludan los dos franceses. Y se viene esta definición en el final. Y fíjense, Rubén Fernández que pierde el control y también sale de pista. Una caída muy fuerte, esperemos sin consecuencias. Thiago Gerz termina heredando la posición y aquí nos dice el ganador. Muy feliz, primero la general nuevamente, de nuevo en lo más alto y me hace sentir muy bien. Tuve un pequeño error al final, Maxime está manejando muy bien y fue difícil pasarlo. No había muchas líneas para superar, así que ataqué y cometí un error. Volveremos el miércoles por una nueva victoria. La general, Vial, Renault, Beaton, Guadagnini, Hofer, Gerz, De Wolf y octavo Fernández. Después de ese error sobre el final, lamentablemente, Renault lidera el campeonato ahora por 37 puntos sobre Guadagnini. Y ahí está la entrega de los premios. Arriba los trofeos. La alegría de Maxime Renault, que cosecha 3 puntos más. En ese colchón había llegado con 34, se va con 37. Nosotros nos vamos a un pequeño corte, no se muevan de ahí, ya volvemos. Llegó la nueva GLH 150 y su nombre empieza con G, con G de gaucho. Así como el gaucho arranca al amanecer su jornada, la Honda GLH arranca siempre a la primera intentada. Si el gaucho con dos mates te tira hasta el atardecer, a la GLH con dos mangos no sabes los kilómetros que le podés hacer. Cómoda, maniobrable, ¡ay, pero cómo te explico! Con su motor con inyección electrónica vas a domar todas las horas pico. Nueva Honda GLH 150. Gaucha. Coco, ¿me haces una gauchada? Pedí tu test ride en tu concesionario más cercano. Segunda parte de esta octava fecha de campeonato del mundo de motocross y vamos a hablar con Brent Van Donick, que nos dice este descanso fue clave, pude recuperar mi lesión en las costillas. Si bien no fueron vacaciones puntuales, me enfoqué para llegar a mi nivel. De aquí en más tengo que recuperar ese nivel y plasmarlo en pista. Vamos a hablar con Kevin Stribos, que dice, volver a un gran equipo siempre es bueno, me siento con menos presión y me enfoco más. Cuando tenés tu propio equipo, uno debe arreglar todo esto solo. El año pasado la lección que aprendí es la de no arrancar tu propio equipo. Es realmente muy difícil. Ahora volvemos con Van Donick, que dice, todo ok, es una gran atmósfera de trabajo y esto se traduce en los resultados. Vamos con Calvin Flanderen, que dice, es mi segunda temporada en MXGP, puse más trabajo y sé qué esperar para esta temporada. El año pasado tuve más errores que este año, cada año iré mejorando. Lleva un tiempo acostumbrarse, dice Flanderen, a la intensidad. No siempre largas bien y eso define estar top 5 o top 10. Es increíble el ritmo y cómo atacan todos en las primeras vueltas. Eso es muy diferente al MX2 y me voy acostumbrando.
ride that I'm most proud of is probably in Lockett. Flanderen dice, estoy orgulloso de lo que hice en Lockett. Largué afuera de la posición número 20 y llegué a noveno. Pasé mucha gente y me sentí muy cómodo. Aún espero otra carrera así. Volver a tener esas mismas sensaciones arriba de la moto. Creo que tiene que llegar esa carrera. Volvemos con Van Donick, que dice, vengo teniendo una buena manga por carrera. Siempre me equivoco en la segunda y ese es mi objetivo, tener dos buenas mangas en un mismo gran premio. Flanderen nos dice, mi objetivo es ser top 10 en el campeonato, por ahora estoy 11. No es sencillo lograrlo y cada fin de semana me esfuerzo para mantenerme ahí y llegar al objetivo. Kevin Stribos dice, todavía busco objetivos, un top 10 sería muy bueno. No pienso en retirarme aún porque disfruto de correr. Mientras mi cuerpo me lo permita, seguiré. Mentalmente sigo joven. Cuando quede seguido fuera del top 20, será momento de parar y decir, ok, se acabó. Stribos nos dice de su hijo, a Jaden le encanta manejar, estuvo desde bebé ahí conmigo, si quiere correr que lo haga y si quiere otra cosa también, si elige la moto lo puedo ayudar mucho, si elige otro deporte solo acompañarlo porque no tengo idea de otro deporte. Así conocimos a los pilotos del equipo Geben Pham, Fernruy, Yamaha, que nos contaban sus experiencias. Nosotros nos preparamos para la primera manga, la primera batería, el primer hit, la primera moto, la primera carrera. Esperando en el MXGP, la concentración, la entrada de Prado al partidor. Atención España, cae el partidor y ahí los tenemos a todos en acción. Prado que larga muy bien y creo que va camino un nuevo hole shot por afuera. Va el campeón del mundo, Tim Geiser. Así lo aplaudían a Jeremy Seaver, lo veíamos desde su puesto de trabajo, ahí doblando en esta retomen de 180 grados, súper rápida esta parte, se va armando el pelotón. Le marcan a Prado qué ataque está en la punta. Segundo, Romain Febre deslizando. Tercero, Glenn Coldenhoff. Cuarto, Jeffrey Herlings. Quinto, Tim Geiser. Sexto, Paul Chenas. Le pedían que cambie, que use la caja. Cuando se equivoca, Febre se iba un poquito afuera. Pero no pierde la posición. Sí, Jeffrey Herlings se le pone a la par en la zona rítmica. Coldenhoff, aunque no logra superarlo aún. Ahí está Prado liderando. Febre que le pone la presión. Ya es tercero Jeffrey Herlings. Ahí veíamos que doblaba por adentro. Estamos en este tabletop. Vamos con la lucha. Le van a marcar a Paul Jonas desde el equipo GasGas. Y aquí está peleando con Tim Geiser. Jonas que va por el interno para ganarle la posición al líder del campeonato del mundo y al rey del planeta del motocross, el actual campeón. También se prende a la fiesta Tony Cairoli. Ahí va, 9 veces campeón del mundo, tratando de cambiarle la línea a Coldenhoff para avanzar. Y así lo logra el siciliano. Muy buena batalla. Ahora es Tim Geiser el que va por el puesto de Glenn Coldenhoff. Pista dura, como decíamos, estas rampas y tabletops muy largos, muy rápida esta pista, es muy fácil cometer errores. Ahora Febre, que es atacado por Jeffrey Herlings y la planadora del motocross que lo pasa por afuera sin problemas. Y ahora va en búsqueda de Prado, tuvo una mala largada y viene recuperando desde casi la posición número 10. Parecía que perdía ritmo. Prado le cambió la línea a Jeffrey Herlings y es el nuevo puntero. Cuando falta muy poco para definir esta manga. También está Lorenzo Locurcio en pista cuando se equivocó Romain Febre, que parecía que lo atacaba Prado. Ya aprovecha Paul Jonas para pasarlo. Se va a venir la bandera a cuadros. Jeffrey Herlings que quiere empezar a descontar, como había dicho, esos 43 puntos. Y ahí lo tienen. Acelerando la KTM oficial para quedarse con los 25 puntos. Segundo, su compañero de equipo, Jorge Prado. Tercero, Paul Jonas. Y aquí nos dice, la altura jugó la puesta a punto del motor, ya que no estamos al nivel del mar. No largué bien, pero después todo fue súper. Gran trabajo de mi equipo KTM, Red Bull,
recuperamos del octavo al primero. Al principio tuve un poco de problemas con mis antebrazos, pude superarlo cuando entré en ritmo, ya empecé a sentirme cada vez mejor y eso es bueno, arrancar esta excursión de Turquía con una victoria de manga. Ahora veremos qué pasa en la segunda manga. Así hablaba el ganador del primer parcial, Lorenzo Locurcio. Atención, Venezuela quedó 21 con la KTM del Team Gunex. Así que todos expectantes en Latinoamérica con el desarrollo del piloto venezolano. Se viene la segunda manga, la bandera verde que ya está lista, vuela a tierra y eso quiere decir que están traccionando estas motos increíbles. Cuando Jorge Prado busca un nuevo hot shot, otra vez estamos a bordo de Siever. Prado que quedó por afuera y doblaba otra de las KTMs, creo que era Tony Cairoli. Fíjense cómo estiran el frenaje, lo que hablaban en el reportaje de estos primeros metros súper intensos, todos atacando y buscando acomodarse lo más rápido posible. Vamos a ver la batalla, ahí está Prado seguido de Romain Febre, lo sigue Tim Geiser, luego Paul Jonas. Ahí están los carteles, le piden que se enfoque a Febre. La diferencia, la vuelta. Y ahí está Febre que se le tira a Tim Geiser, aunque Geiser se defiende. Los dos transitando las canaletas. Geiser que lo lleva para afuera para cerrarlo y hacerle perder velocidad al francés. Lo consiguió cuando se descontrola Paul Jonas en el frenaje y sale de pista. Ahí está la reiteración, le picó la delantera que se va afuera en una canaleta y gracias a Dios puede volver a boxes, aunque es abandono para el piloto de Letonia. Aquí estamos nuevamente con Tim Geiser. Por afuera atacando Tiga, volando en este tabletop y así lo supera Jorge Prado, que casi se tocan en el aire. Ustedes vieron, estuvieron a milímetros. Y Tim Geiser que empieza a tener este duelo personal con Prado, como también Prado lo ha tenido con Tony Cairoli. Ahora Cairoli que le aplica por el interno a Romain Febre para ganar una posición. Ahí viene el italiano y lo va a buscar justamente a Prado. Vamos a ver qué sale de esta batalla. Ahí está el joven piloto contra el veterano. Y ahora se prende también a la fiesta de KTM. Cuando, fíjense, Block Pass con contacto de Tony Cairoli, aunque no lo puede pasar a Prado, se recupera. Y me parece que va a sacar ventajas de Jeffrey Herlings. Las tres KTMs oficiales ahí peleando palmo a palmo. Cuando se equivoca, Tony Cairoli se tragó ese fardo. Esa paca de Eno que delimita el circuito, salió por arriba del manubrio del timón del manilar y a recuperar Tony Cairoli. ¡Ay, la bronca que debe tener Tony! Nadie va a detener ahora a Geiser de cosechar 25 puntos claves en función al campeonato. Ahí aprovecha Jeffrey Herlings para pasarlo a Prado sobre el final, aunque Prado se defiende, le cierra la línea. Y aquí la batalla del equipo KTM. Cuando salió mal Prado, ustedes vieron, se equivocó en la canaleta. Punto clave que siempre hablamos. Salió más rápido por afuera Jeffrey Herlings y se queda con la segunda colocación. ¡Qué final! Cuando Herlings también se había trabado ahí en esa rodera. Cae la bandera cuadro. Finalmente triunfo de Geiser. Segundo Herlings. Tercero Prado. El saludo y ahí está la general. Herlings, Prado, Geiser, Febre, Cairoli, Siever, Lupino y Koldenhoff. Los ocho primeros. Geiser 310 puntos. Prado 297. Febre 293. Cairoli 284. Y 274 para Herlings. Todos ahí compactados. Se pone más que interesante. Mantiene la distancia Tim Geiser. Y este señor, Jeffrey Herlings, gana su gran premio número 92 en la historia de los mundiales. Y sigue escribiendo con letras doradas, aunque veremos si lo puede cazar a Tim Geiser, que besa esa placa roja y dice: todavía tengo 13 puntos a favor. De esta manera, con este podio, nos vamos despidiendo con nuestra compañera Lisa Leyland. Qué fin de semana de arranque en Turquía. Las explicaciones de Tim Geiser, el beso con su novia y el plato rojo. Pero la acción sigue ahora en solo 3 días en esta misma pista. Prado como protagonista, que terminó ahí ajustado también, acercándose, y es el nuevo segundo en el campeonato. Jeffrey Herlings, que tiene que seguir sumando en la MX2. Tom Vial vuelve a la victoria.
pero es Maxime Renault el que está administrando esa diferencia, inclusive la incrementó a 37 puntos. De esta manera nos vamos despidiendo. Soy Gato Barberí, siempre, como siempre, les agradezco su sintonía y nos vemos en muy poquito, en 3 días, el miércoles, con el próximo Gran Premio aquí en Turquía. Gran Premio denominado GP de Afión. Nos vemos, que la pasen muy bien. Chau, chau.